segunda regla, ¿se la sabe? No toques a gato. Muy bien, ¿y la segunda regla se las comentó? El cubreboca. Sí, el cubreboca, exacto. Muy bien, en lo que vamos caminando y van tomando fotos y videos, yo les voy platicando un poquito de lo que vamos a ver en el museo. De hecho, quisiera preguntarles, aprovechando que el mayor porcentaje del tour es aficionado al equipo. Te vale si te equivocas, no pasa nada. Pero, ¿alguna vez habían escuchado el tour? Camina. Periódico, porque de hecho sí, está muy bien eso del periódico, no fue un partido contra el Atlas, fue un partido contra el Tampico Madero. Ese nombre de Chivas Locas y Briconas ya era tan popular aquí en Guadalajara, que el reportero que dices tú, que se llamaba Reinaldo Martín del Campo, lo escuchó. El apodo de Chivas solo, como que en lugar de molestarse le empezó a gustar, y le gustó tanto la afición como el club. Ya todo el mundo decimos, soy Chiva, hay que escuchar algo de lo que se queda muy bien, salió. Y muy bien, lo que vamos llegando les quiero contar la otra historia. Esto está un poco más complicado, no sé si lo han escuchado. El rebaño sagrado, ¿saben por qué es tan sagrado? Y él está como más escondida, ¿no? La historia. Cambió en 1908 a Club Guadalajara por recomendación de Edgar Ebra. Él decía que si el equipo se llamaba como la ciudad, se iba a sentir mejor representada a la gente, le iba a tener más cariño al club. Con el cambio de nombre también viene cambio de uniforme. El Guadalajara empieza a utilizar su playera rojiblanca y de hecho esa es de las primeras que tenemos. Es de 1911, está hecha de estambre, tejida completamente a mano y se dice que cuando se llegaba a sudar podía llegar a pesar hasta 5 kilos más. De este lado vamos a encontrar los orígenes, que es la época amateur, antes de la liga profesional aquí en México. Esta empieza en 1943, la época profesional, entonces mientras jugábamos en la liga occidental, que era una liga regional como tal. Y al ladito empieza la época dorada, el campeonísimo. A esta campeonísima
se le puso el apodo de campeonísimo porque ganaron prácticamente todo lo que jugaron. Ganaron 8 veces el título en menos de 14 años. Y esto es una gran hazaña porque antes, para ser campeón, el formato era como en Europa. Tenías que ser el mejor durante todo un año y quedar en primer lugar. Entonces, por eso es algo muy importante. Además, ganaron 7 veces el campeón de campeones, que son las copas que van a encontrar aquí y de este lado. 2 Copa México. Esas valen lo mismo que la Copa MX, solamente que antes era diferente formato. El primer título internacional que tiene el equipo, que es el campeón de campeones de CONCACAF, es ese dorado de ahí. Y además, el campeonísimo fue el primer equipo mexicano en hacer una gira por Europa para jugar algunos amistosos. La gira fue en 1964 y todos esos equipos fueron los que se visitaron. Equipos de España, exactamente como el Barcelona, equipos de Francia, equipos de Alemania, entre muchos otros. Y aquí, para que vean, ahora sí la historia de Chivas, este es el periódico. Están los títulos más recientes, los títulos que se ganaron en la época de Matías Almeida, que entre ellos hay 2 copas, una Supercopa y la Copa Champions. A grandes rasgos, es todo lo que tenemos en el museo, pero si quieren que resuelva alguna duda o algo no quedó claro, voy a estar aquí para resolverlo. Está bien, gracias. Por nada, bienvenidos. Antes de avanzar, ahorita vamos a bajar escaleras, es donde les digo que vamos a llegar a nivel de cancha. De hecho, creo que de este lado tenemos más fotos que del otro, por la contraluz. Entonces les voy a dar unos minutos si quieren de este lado para que tomen fotos a nivel de cancha. Pero recordarles que no podemos pisar, tocar el pasto, ¿sale? Entonces vamos bajando de este lado y ahorita seguimos platicando un poquito del estadio. To come to a game, we can come back and come to a real game. Okay, we can't touch the real grass. Wait,
Y acá es donde ya empieza la magia. Respiran y sudan los protagonistas de cada partido, quien el estadio local, el vestidor rojo y blanco. Si se quieren sentar en algún lugar, lo pueden hacer. Actualmente no está personalizado por la gente, pero no, ya en cada lugar tiene su, sí, su jugador. Que los equipos tengan un lugar donde calentar sin ningún problema. El pasto que estamos pisando es el sintético que tenía la cancha en 2010, el cual se cambió en 2012 por recomendación de Johan Cruyff. Si quieren tomar alguna foto en el mural o un video, lo pueden hacer. Y ahorita que finalicen, vamos a ver cómo nos dan hacia la izquierda ya para finalizar el recorrido. Perdón. Muy bien, ¿qué tal les pareció el recorrido? ¿Bien? ¿Les gustó? Excelente. ¿Alguna pregunta que les quede antes de finalizar? No. Muy bien, en lo que llegamos a la puerta ya para finalizar les doy el último dato. Este estadio, a lo mejor muchos de ustedes cuando lo ven desde fuera piensan que parece un platillo volador, un ovni. A lo mejor muchos otros pueden decir que parece la taza de un excusado grandote. Y algunos muy creativos hasta han dicho casa de los Teletubbies. Pero no, la verdadera forma del estadio es de un volcán que va saliendo de la tierra.
Por eso, si ustedes lo ven de fuera, es verde natural naciendo el volcán y la parte blanca es la nube de dicho volcán. Todo esto para que combine con el paisaje que tenemos atrás de nosotros, que es el bosque de la primavera, uno de los pulmones más grandes de la ciudad de Guadalajara. De mi parte fue todo, ya nada más les encargo las acreditaciones para finalizar el recorrido.